Hola Mónica, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ya voy a encender la cámara. Vaya, no se preocupe. Bueno. Buenas noches. Hola, hola René, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperando la clase. Excelente, bienvenido. Ya dentro de poquito empezamos.
Hola Paulina, bienvenida. Hola, buenas noches. Hello, good evening. Espérate. Hello Norma, welcome to the class. Hola. Hello, ahora sí la escucho. Ay, sí, tenía desactivado el audio. No me había fijado, lo siento. Buenas noches. No se preocupe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. Excelente. Gusto de verla. Ya dentro Igualmente, de gracias. poquito vamos a empezar. Okay. Hola José Alfredo, bienvenido. Hola Raquel, también bienvenida Raquel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Roxana Melissa, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Hello, hello, good evening. Hi, Nancy, bienvenida. Hola, buenas noches. Good evening. Evening, good evening. Miguel Alexander, bienvenido. Welcome to the class. Buenas noches. Hola, Miguel. Good evening. Hello, good evening, José Alfredo. Welcome to the class. Hola Nelson, bienvenido. Buenas noches. Hola Nelson. Good evening. Natalia, also welcome to the class. Buenas noches. Hello, good evening. Hello, Telma. Welcome to the class. Bienvenida. Hola, buenas noches. Hello, hello. All right, people, welcome. Okay, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar. Me imagino que poco a poco van a ir incluyéndose a sus compañeros. Okay, así que vamos a empezar. Okay. El día de ayer vimos, el día de ayer vimos una parte de vocabulary y de gramática que probablemente más de alguno, ¿verdad? Se nos hizo un poco complicado, pero ahí estuvimos practicándolo a modo de que se nos hiciera más fácil aprenderlo, ¿verdad? Así que ahora vamos a hacer un par de prácticas y vamos a pasar a la gramática, a una de las gramáticas que estuvimos viendo el primer día de esta semana, que fue de la ropa y de los colores, ¿verdad? Pero ahora vayamos a ver cómo está la gramática. Habíamos visto únicamente el vocabulario, pero ahora nos vamos a enfocar en la parte gramatical también, ¿ok? Así que bienvenidos. Thank you so much for joining me. Gracias por acompañarme. Y vamos a dar inicio, ¿ok? Bienvenidos a los que se están incorporando. Welcome to this class. All right, here we have it. Y aquí estamos. Eso es lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Vimos cómo utilizar adjectives y cómo utilizar pronouns. Vimos ahí un par de oraciones y también estuvimos haciendo práctica, ¿verdad? Eso fue lo primero que vimos, cómo utilizamos adjectives, que siempre va juntito a algo, ¿ok? Siempre va al lado de algo, por ejemplo, my name, your name, your cell phone, her cell phone, their house, ¿ok? Their car, our teacher, ¿ok? Y así, ¿verdad? Siempre va unido a algo, ¿ok? Unido a un objeto. En el caso de los otros, van hasta el final, ¿ok?
Y la escritura y alguna pronunciación es diferente, ¿ok? Porque son un tipo de palabra diferente, ¿ok? Así que ahí vemos los ejemplos que tenemos y los tenemos al final, ¿ok? En algunos casos como que no hace match, ¿ok? Como que no tiene, como que no, como, no, no se hace de las dos maneras. Pero eso lo utilizamos más que todo para hablar de las cosas de nuestras posesiones, ¿ok? De las cosas que nos pertenecen, así que así podemos utilizarlo y estuvimos haciendo un par de prácticas utilizando nombres, ¿ok? Vimos tres maneras de cómo escribir ese tipo de estructura. Vimos cómo utilizar el apóstrofe, ¿ok? Por ejemplo, Patricia's pen, Mercedes notebook, Vanessa's bed, ¿ok? Luego de eso identificamos el sujeto y escribimos el adjetivo, ¿verdad? His glasses, her pen, her notebook, her bed, ¿ok? Y hacíamos una oración completa. Luego de haber hecho la oración completa, hacíamos la segunda oración en la que utilizábamos un pronoun, ¿ok? Y lo utilizábamos al final, ¿all right? Así que ahí teníamos esos ejemplos. Vamos a hacer unos similares a estos, ¿ok? En ese caso decíamos que cuando tenemos dos nombres es imposible realizar esta acción, ¿ok? Por lo tanto, cuando tenemos dos nombres no podemos poner doble apóstrofe, ¿ok? Si ponemos doble apóstrofe, perdón, le estamos dando prioridad a uno de los dos, ¿ok? Por lo tanto, no podemos hacerlo, ¿ok? Pero sí podemos hacer las otras dos, ¿ok? Utilizando their, our, or your, ¿ok? Todo depende del sujeto que estemos utilizando. Luego vimos preguntas con whose. ¿Qué significaba whose? Whose significaba de quién, ¿verdad? Whose house is this? ¿De quién es esta casa? ¿Ok? Así se traduciría esta pregunta, ¿ok? Whose house is this? Whose pen is this? Whose cell phone is that? ¿Ok? Whose class is this? ¿Ok? Y también lo podemos hacer con los plurales. Whose shoes are these? Whose earrings are these? Whose glasses are these? ¿Ok? Y respondemos utilizando el nombre de la persona con el apóstrofe, el cual significaba de, ¿verdad? De, por ejemplo, de Gabriela, de Rodolfo, etcétera. ¿Ok? Etcétera. All right, vamos a hacer una pequeña práctica repasando lo del día de ayer. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿ok? Utilizando la información de nuestros compañeros y acá tengo otros cuatro, ¿ok? Les voy a preguntar de manera individual para que nos acordemos, ¿ok? Pero vamos a hacer el primerito juntos, ¿ok? Vamos a hacer el primerito juntos. Vamos a ver. Tengo Carr y tengo a Miguel, ¿ok? ¿Cómo tendría que ser el primero utilizando el apóstrofe? Aquí me van a ayudar a todos. ¿Ajá? Miguel's Carr. Uh-huh. Miguel's Carr. Ok. ¿Cómo sería el segundo utilizando el adjetivo? Ajá. Her car is brown. His, excelente. Okay, his car is red. Red, okay, nice. Por ahí escuché un par de hair, okay, hair. Acuérdense que para chicas, ¿verdad? En ese caso, como es Miguel, sería his. Uh-huh. Y finalmente tenemos the car is his, ok, el carro es suyo, ok, el carro es de él, ok, así que ahí tenemos las tres estructuras utilizando los elementos que vimos el día de ayer, ok, aquí tenemos his que va al inicio y tenemos este otro his que va al final, ok. Excelente, ok, ahora vamos de manera individual, ok, por acá tengo a students y tengo notebooks, ok, vamos a ver cómo sería con el apóstrofe, le voy a preguntar a alguien en específico, ok, let's see, Stephanie, hello Stephanie, what do you think Stephanie, cómo sería la primera con el apóstrofe? Yo pienso que sería students notebook. Ok, students, notebooks, excelente, ok. Así estamos correctos, nada más que, igual que con los nombres, en este caso, como sea en plural, no le ponemos doble S, ¿verdad? Sino que únicamente
ponemos la última apóstrofe. Pasa igual que con el nombre Dennis o Carlos o quiero ver Marielos, ok, ahí tenemos varios nombres que terminan con S. En esos casos solo ponemos el apóstrofe, ok, solo ponemos el apóstrofe. Dígame, Raquel. Solo una duda. Ahí, si students es en plural, no sería they. Pero como estamos primero con el apóstrofe, ajá. Ya vamos a ver la segunda. En la segunda sí se utiliza la que usted está mencionando. En esta, como es students, no hay problema. No importa. El problema es que creo que usted me está diciendo esta. Me está diciendo esta o esta. La primera o la segunda. ¿Cuál me está diciendo? No, la primera. La primera, ajá. No, es que por el ejemplo de ayer de Natalie Family, entonces ese caso, yo pensé que students está en plural la palabra. Vale, pero en ese caso porque tenemos a Natalie y a su familia, o sea, tenemos dos personas, es decir, tenemos dos nombres, ¿ok? Tenemos dos sujetos. En el caso de students, solo hay un sujeto, aunque sea un grupo, ¿ok? Pero solo es un sujeto. O solo es. Solo es un grupo de personas. Por lo menos si fueran families, o sea, varias familias, es igual. Families y el otro. Complemento. Bueno, ahí tendríamos que ver cómo está puesto family. Pero si solo fuera family, digamos, sí se podría. O solo si tuviéramos Natalie, sí se podría. Pero como que tenemos a Natalie y su familia, no podemos decidirnos por uno. Entonces, no le ponemos a ninguno. Mm. En este caso, como solo son estudiantes, ahí sí le podemos poner. Yes, excellent. All right, let's see. ¿Cómo sería la segunda? Ya empezamos, mejor dicho, ya lo empezamos por acá. Vamos a ver. Zaira, what do you think, Zaira? ¿Qué crees, Zaira? ¿Cómo complementamos esta oración? Si no, vamos con Norma. ¿Qué crees, Norma? Sería, they not both are interesting. Are interesting, ok. Excellent, ok. Their notebooks are interesting. Ok, excellent. Lo voy a poner más para acá para que se vea mejor. All right. Y finalmente tenemos la tercera oración, ok. La tercera oración. Let's see. Voy con Thelma. Let's see, Thelma. What do you think? The notebook. No. Creo que me equivoqué. The notebook. No me acuerdo cuál era para ellos. Theirs. Sí, eso le iba a decir. Es muy similar, nada más que le agregamos una letrita, le iba a decir. Pero ahí la dijo ya. Ok, theirs. Theirs. Ok. The notebooks are theirs. Ok. Los cuadernos son de ellos. Ok. The notebooks are theirs. Ok. Excellent. Ok. Ahí tenemos las dos opciones. Ok. Ahora vamos con otro por aquí. Tenemos Blouses y tenemos Raquel. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo sería la primera con apóstrofe? Vamos a ver. Sandra, can you help me, please? Perdón, no es Sandra. Creo que es. Give me a second. Saraí, perdón, Saraí. ¿Me puede ayudar con el apóstrofe, please? Como no estuve en la clase pasada, estoy algo perdida. Pero Puede intentar, ajá. Raquel, apóstrofe S, no, R, plus, no sé si es. Estaba cerca. Aquí sería Raquel's blouses, ¿ok? Que serían las blusas de Raquel. Las blusas de Raquel. La primera no es oración, sino que la primera es nada más el inicio de una oración. Ok, sí lo podemos complementar con algo más, ¿verdad? Pero sí, en este caso no estamos haciendo oraciones
con esa estructura todavía, pero sí, así es, ok, excellent. Vamos a ver, Miguel Ángel, what is the second one, Miguel Ángel? ¿Cuál sería la segunda? Her blouse. Singular o plural. Plural. Uh-huh. Her blouses. Her blouses. Uh-huh. Are. Yes. Beautiful. Okay, nice. Uh-huh. Okay, her blouses are beautiful. Excellent. Okay. Her blouses are beautiful, ¿ok? Nos acordamos ahí del plural y utilizamos el verbo are, ¿ok? Excelente. Uh-huh. Y vamos con la última, ¿ok? Vamos con la última, la tercera oración sería for Natalia. Let's see, Natalia. The blouses are here. The blouses are? Here. Here. ¿O me falta una letrita ahí? Hairs. Hairs, ajá. Hairs, ajá. Hairs, ok. Esa sería la pronunciación. Hairs, ok. Excellent. Thank you, Natalia. Y vamos con la última, ok. Vamos con la última. Que de hecho lo voy a poner aquí abajo porque creo que nos está tapando ahí el beautiful. Ok, tenemos acá house y tenemos you. All right. Vamos a ver. Aquí voy a necesitar la ayuda de todos. ¿Qué creen? ¿Podemos ponerle apóstrofe a you o no? Sería yours. El nombre. Uh-huh. Es un detalle bastante, bastante capcioso. A los pronombres, es decir, I, he, she, it, you, we, they, a todos ellos no les podemos poner apóstrofe, ¿ok? Por lo menos para que como que sea pertenencia, no se puede. ¿Ok? Le podemos poner, por ejemplo, you are, ¿ok? O he is, que es diferente, ¿verdad? Pero en ese caso, apóstrofe S para decir que le pertenece a esa persona, no se puede. Es decir, poner you's house, no se puede. ¿Ok? Eso está incorrecto. ¿Ok? Entonces, acá lo que tendríamos que buscar sería un nombre. ¿Ok? O este... Ajá, un nombre o un grupo, ¿ok? Por ejemplo, students, teachers, lawyers, doctors, ¿ok? En ese caso sí se podría, ¿ok? O un nombre personal. Pero cuando hablamos de pronombres como I, he, she, it, a ellos no les podemos poner apóstrofe S, ¿ok? Sin embargo, digamos que ahorita me están viendo a mí, podemos ponerle Dennis's house, ¿ok? Dennis's house, ¿ok? Porque me está viendo a mí y quiere decir que es mi casa, ¿ok? Entonces es Dennis's house, ¿ok? Pero are you es incorrecto ponérselo, ¿ok? En ese caso no se puede, ¿ok? No, that's incorrect, ¿ok? Ahora, siempre tomando en cuenta you, ¿cómo sería la segunda oración? Vamos a ver, tomando en cuenta you, ¿cómo sería la segunda oración? Vamos a ver, Nelson, ¿cómo sería la segunda oración tomando en cuenta you? Your house mm-hmm. are blue. Are blue. House is singular or plural? Singular. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál sería el verbo entonces? Mm-hmm. ¿Cuál sería el verbo? Is. Ajá. Uh-huh. Your house mm-hmm. is blue. Ahí sí. Ok, porque es singular. Ok. Your house is big. Blue, ¿ok? Your house is blue. Y finalmente, la última, vamos a ver, Rolando, ¿cómo sería la última, Rolando? The house is... Uh-huh. ¿Cómo escribimos tuyo? Uh-huh. ¿La casa es tuya? Uh-huh. Yes, it's yours. Yours. Uh-huh.
yours, ok, ahí con la letra S, ok. Esa es la diferencia de tu casa a la casa tuya, ok. Ajá, ahí está la diferencia, ok. Así que ahí tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? Your house is blue and the house is yours, ok. The house is yours, all right. Excellent, thank you people, ajá. Nice, ok. Igual, acá entre más practicamos, ¿verdad? Mejor nos va y nos vamos acordando todos esos detallitos. Porque siempre, así como les dije ayer, esta es como la clave, pero siempre es bueno hacerlo de las tres maneras, ¿ok? Para ir ahí entrenando el cerebro y a la hora de utilizar el idioma, usted decide cuál de las tres prefiere usar, ¿ok? Ahí no hay ningún problema. Ya vi que de cualquiera de las tres maneras se puede utilizar correctamente, ¿ok? Correctamente. Así que eso es parte de lo que vimos el día de ayer. Vimos el apóstrofe, vimos los pronouns y estuvimos haciendo varias prácticas de esas, ¿ok? All right. El día de ahora vamos a retomar, como dije anteriormente, uno de los temas que vimos al inicio de la semana, ¿ok? Que fue de la ropa con los colores, ¿ok? Pero ahora vamos a estudiar la gramática correcta, porque solo habíamos visto diferentes tipos de gramática que podemos utilizar, ¿ok? Pero me quería enfocar más que todo en el vocabulario. Ahora vamos a ver la parte gramatical. Para eso vamos a practicar esta conversación, ¿ok? Ahorita se las mando a WhatsApp, ¿ok? El grupo, para que la tengan por ahí, porque la vamos a practicar en grupitos, ¿ok? La voy a leer y, como siempre, vamos a enfocarnos en las partes de pronunciación o de significados que quisieran retomar, ¿ok? Recuerda que acá tenemos varios elementos de ropa que ya vimos, así que no creo que haya problema con esos, con ese vocabulario. Pero con cualquier otro, ahí lo podemos definir. Así que voy a iniciar. Otra vez tenemos a Pat y a Julie, ¿ok? A Pat y a Julie. Esta es la conversación, la segunda parte de la conversación. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. All right. Vamos a ver qué palabras acá quieren que veamos. El significado o la pronunciación. Uh-huh. Aquí me escribieron por el chat. Matter. Excelente. Uh-huh. What's the matter? Okay. En ese caso significa cuál es el problema. Okay. What's the matter? Uh-huh. What's the matter? Okay. ¿Cuál es el problema? Por ahí me dijeron snowing también en el chat. Okay. Snowing. Snowing viene de la palabra snow, que significa nieve. Okay. Entonces, en este caso, cuando le agregamos ing, es porque está pasando en el momento. Okay. Está nevando. Okay. Nevando. Snow es nieve y snowing sería nevando. Okay. Snowing. Uh-huh. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra palabra? Okay, okay, tenemos alguien más en el chat. Wearing. Ah, wearing de igual manera viene del verbo wear, que lo vimos la clase pasada, que significa, ¿qué significaba wear? ¿Quién se acuerda? Usando. Ajá, usando, ¿verdad? Ajá. Usando. Decíamos que en español podemos decir yo uso camisa, yo uso pantalones, ¿verdad? Pero en inglés no podemos utilizar el verbo use, sino que decimos wear, ¿ok? Wear, que sería vestir, ¿ok? O algo que estamos vistiendo. Uh-huh. Por acá me dice Norma, warm. Warm significa tibio o calientito, ¿ok? Tibio. Bueno, se dice así igual como se dice, warm, ¿ok? Warm. ¿Ok? Tibio o calientito, ¿ok? Dice Pat que su abrigo no es calientito, ¿ok? Ha de ser un abrigo, no sé, solo por andar ahí de fashion, pero no la mantiene calientita, ¿ok? Sino que es un abrigo normal, ¿ok? Uh-huh.
Oh, tengo dos mensajes más. Vamos a ver. Ah, coat. Ajá. Coat. Coat. Eso se dice eso, ¿ok? Coat. Ajá. Coat. Coat. Coat significaría abrigo. Abrigo, un abrigo. Porque suéter es sweater, ¿se acuerdan del sweater, verdad? En ese caso es un abrigo. Que también teníamos el raincoat. Raincoat, que era un abrigo para la lluvia, ¿ok? Por ahí me preguntaban de take. Let's take a taxi, tomemos un taxi, ¿ok? Let's take a taxi, tomemos un taxi. Let's take a taxi. En ese caso es igual, cold es igual, cold. 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 Same pronunciation. Igual, gloves, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que eran los guantes. Gloves. 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 Ok, lo voy a leer una vez más y luego vamos a pasar a practicarlo en nuestro grupo pequeño. Ok. Oh no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing gloves? Sorry. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. All right. So, siempre en el grupo pequeño, una persona es Pat, otra persona es Julie, okay? Y luego intercambiamos roles con los demás miembros del grupo, okay? We have 5 minutes. Vamos a tener 5 minutos exactos y luego vamos a regresar al grupo pequeño. Ok, here we go. Ya les mandé ahí la conversación por WhatsApp, ok, para que la tengan lista. Así que aquí vamos. Le va a aparecer la invitación en 3, 2, 1. Ahí está. Thanks, Julie. Bueno, ahí estaría esa parte. Los demás, creo que... Hey, voy a ser Pat. Continuaría con Don Miguel. Ah, de acuerdo. Solo que yo me salté el video porque voy a ver la imagen. No le escuché. Se le escucha entrecortado. Y ahora usted inicia. Ah, bueno. Oh, no. Hola, Miguel. What? Hola. What's the matter? It's snowing. Hello. Did you finish? Sí, salió la niña. Sí, salió. Que empezamos nosotros. Empiece usted y yo le contesto. Oh, no. What? The mother?
It's snowing and it is in bots. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. Nice, excellent. Okay. Ay, sí que aquí está Denny ya. Cuando menos sentimos ya está Denny. Ya anda controlando aquí. Bueno, vea. Intercambiamos ahora. Vaya, vale, ahora usted con René si quiere. René. René es Pat. Yo. Sí, usted también está Pat. Yo soy yo. Línea por línea. Vamos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oh no. What? Oh no. The matter. It's snowing and it is very cool. Vamos, las tres, vamos, vamos. Are you wearing your gloves? No. No. They are home. Home. Well, home. 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 Well. Where you're wearing your coat? Very cold. Are you wearing your gloves? No. They are home. They are at home. Well, they are. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Thank you so much. Okay, vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. All right, welcome back. Bienvenidos nuevamente. All right, excellent. Okay, people, nice. Vamos a ver. Okay, creo que ya son todos por acá. Okay, excellent. Oops. All right, nice. So, ahora vamos a ver parte de la parte gramatical que tenemos ahí en esa conversación, okay, el cual estamos viendo, el cual vamos a usar, perdón, el wearing, okay, y lo vamos a ver parte como de una estructura que le llamamos present continuous, ¿ok? Present continuous. Es parte del presente, ¿ok? Nada más que es una pequeña variación del presente. Primero vamos a ver el continuous, el cual creo que es bastante, bastante fácil de entender, ¿ok? Especialmente con este verbo, ¿ok? Porque ya estuvimos hablando de ropa y colores, entonces va a ser más fácil aplicarlo utilizando únicamente con este verbo, ¿ok? El cual sería wearing, ¿ok? El del que estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? El cual está compuesto por el verbo wear, el cual significa vestir, ¿ok? Entonces, cuando usted lo hace la conjugación de esta manera, el significado sería vistiendo, ¿ok? Vistiendo. Y vamos a ver la conjugación para cada uno de los sujetos que tenemos. Es decir, para I, he, she, it, you, we, they. Okay? Todos los que tenemos, vamos a ver cuál es la conjugación correcta. Ahora, ¿cuándo utilizamos el present continuous? El present continuous lo utilizamos para describir lo que está pasando en el momento. Okay? Por eso se llama presente continuo. Okay? Porque es algo que está pasando en el momento y no se ha detenido. Okay? No se ha detenido. Por lo tanto, esa es la estructura que vamos a ver, pero únicamente con el verbo wearing. Más adelante vamos a ver otros verbos. Okay? Pero ahorita... Y nos vamos a quedar con este. Primero vamos a aprender cómo hacer oraciones affirmative, ¿ok? Affirmative sentences. Lo cual es bastante simple. Únicamente tenemos que seguir la siguiente estructura. Primero utilizaremos el subject. Luego a ese subject vamos a pensar cuál es el verbo to be que utilizamos para ese subject, ¿ok? Luego vamos a incluir la action, que en este caso la action de la que vamos a estar hablando, de la acción que está pasando es... wearing, ¿verdad? Que esa es la que vamos a utilizar ahorita. Y finalmente le ponemos un complement, ¿ok? Esa sería la estructura. Vamos a hacer oraciones con I ahorita, ¿ok? Ponemos I. ¿Cuál es el verbo to be para I? I am.
Am, excellent, okay, I am. Now, what is the action? ¿Qué, cuál es la acción de la que estamos hablando ahorita? Wearing. Wearing, okay, wearing, excellent, okay. Ahora, el complemento lo vamos a utilizar de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo ahorita. Entonces, ahí el complemento va a ser diferente para cada persona, okay. El complemento va a ser diferente dependiendo de lo que usted está utilizando, de lo que usted está vistiendo, okay. En mi caso, yo podría decir, I am wearing a shirt, okay. I am wearing a shirt. I am wearing shoes, okay. I am wearing shoes. Entonces, voy a poner esa otra opción para que vea un pequeño detalle por aquí. Cuando es singular, cuando el objeto es singular, utilizamos a, ok. A, lo voy a poner en, ok, así, ok. Utilizamos a, pero cuando es plural, ok, ahí no utilizamos a. Porque ¿qué significaba a? A significaba uno, ok. Entonces eso lo podemos utilizar solo cuando el elemento es singular, ok. I am wearing a shirt o I am wearing shoes, ok. Entonces así lo podemos poner. Ahora, ¿será que podemos contractar el I con el am? Tenemos una forma contractada para I y am, ¿cuál es? I'm. Entonces esa sería la forma contractada para I am, ok. Entonces puedo decir I am wearing a shirt o I'm wearing a shirt, ok. Así que tengo esas dos opciones. Ahora, ¿qué pasa con he, con she y con it? ¿Cuál es el verbo to be que utilizamos para esos tres? Is. Uh-huh. Is, excellent. Entonces, he is, o she is, o it is, ok. Luego, ¿cuál es la acción que estamos utilizando? Wearing. Wearing, ajá. So, he is wearing, she is wearing, o it is wearing, ajá. Por ejemplo, fíjense ahorita en un miembro de su familia que sea mujer. Y dígame lo que está vistiendo. She's wearing... A dress, socks, ok. Por ahí me dijeron una singular, me dijeron una plural, excelente, ok. She is wearing socks o she is wearing a dress, ok. A dress, un vestido, ok. A dress, excellent. De la misma manera, recuerde que tenemos de manera contractada, ¿verdad? He is, ¿cuál sería la manera contractada de he is? She is. It's. Excelente, ok. Esas serían las maneras contractadas que tenemos para esos tres, ok. No las voy a escribir porque ya las vimos anteriormente, ok. Así que usted sabe que lo puede decir todo completo o lo puede decir contractado, ok. That's not a problem. Y finalmente tenemos you, we, and they. ¿Cuál es el verbo to be que utilizamos para esos? Are, ok. You are, we are, they are. What is the action? Wearing. Uh-huh. Wearing. Excellent, ok. So you are wearing, we are wearing, they are wearing. Uh-huh. Ok. Creo que ayer todo el mundo andábamos jeans, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle we are wearing sandals, ¿ok? Imaginando que todo el mundo andamos sandalias ahora, ¿ok? Así que we are wearing sandals, ¿ok? We are wearing sandals, ¿ok? De igual manera, recuerde que podemos contractar you are. We are y they are, ¿verdad? Que sería your, we're y their, ¿ok? Ahí tenemos las tres pronunciaciones para la manera contractada. Lo puede decir de manera completa o lo puede decir contractado, ¿ok? Como usted prefiera. All right. Aparte de utilizar los subjects, así como I, he, she, it, or you, or we, or they, recuerde que también podemos utilizar nombres, ¿ok? Por ejemplo, o profesiones, o el familiar. Por ejemplo, my mother is... Penny. My father is...
My sister is también, también se puede. Dígame. Una pregunta. Y es solo para, digamos, lo que estamos usando en el momento, así como prendas de vestir y cosas así, o se puede utilizar para, por ejemplo, decir, yo estoy usando la computadora, se puede utilizar ese verbo, el wearing. No, el wearing va a ser solo para vestimenta, para accesorios y para, por ejemplo, perfume y el maquillaje. Ajá. Ya cuando estamos usando un objeto, utilizamos otro verbo. Ajá, ajá. Ahí sería otro verbo de acción. ¿Cuál es ese verbo? Using. Ajá. Using. Using. Ajá, ajá. Ajá. ¿Qué sería using? Pero aún no lo hemos visto. Ahorita nos estamos enfocando en eso porque tiene que ver con el vocabulario que vimos en la clase, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ahí la diferencia, ¿verdad? Los demás ya los vamos a ver más adelante. La otra semana los vemos. Para que los podamos utilizar también. Pero ahorita, media vez entendamos cómo se estructura, la acción puede ser cualquiera, ¿ok? Ahí el verbo puede ir cambiando, pero media vez lo podamos utilizar con wearing, creo que podemos fácilmente utilizar los demás verbos más adelante. Uh-huh. Así que don't worry, uh-huh. Don't worry. All right, entonces esas serían las affirmative sentences, ¿ok? Affirmative sentences. Ahora, un detalle más acá que podemos incluir es el color. Porque si se fijan, no hemos incluido el color, ¿verdad? Lo podemos también combinar con el color. Anteriormente hacíamos dos oraciones. Decíamos, I am wearing socks. The socks are black. ¿Ok? Por ejemplo. O I am wearing a shirt. The shirt is gray. ¿Ok? Normalmente hacíamos dos oraciones, ¿verdad? En este caso podemos hacer una sola en la que incluimos el objeto y el color. ¿Ok? Nada más que el color, siempre va ahí como parte del complemento del color, ¿ok? Solamente que el color se utiliza antes del objeto, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso de mi camisa, I am wearing a shirt. El color es gris, entonces, oops, I am wearing a gray shirt, ¿ok? El color va antes del objeto, ¿ok? I am wearing shoes. ¿Qué color? Ah, pongámosle black shoes, ¿ok? Black shoes. Entonces va antes del objeto. I am wearing socks, ¿ok? I am wearing, vamos a ponerle... Pink socks. Ah, pink socks, ¿ok? Pink socks, ¿ok? Ok, entonces de igual manera lo tendría que poner antes del objeto, ¿ok? Sin embargo, eso es opcional, ¿ok? Eso es opcional, pero para practicar ambos, yo diría que lo utilicemos ambos, ¿ok? Y finalmente, we are wearing sandals, ¿ok? We are wearing, vamos a ponerle black sandals, ¿ok? Así de manera general, ¿ok? We are wearing black sandals. All right. Quiero que me escriba ahorita dos oraciones, ¿ok? De lo que usted está vistiendo, ¿ok? I am wearing, uh-huh. Facilito, ¿ok? I am wearing y utilizando la estructura correcta. Recuerde, si es singular, póngale a. Si es plural, no le ponga a. ¿Ok? Y me lo va a decir ya sea como I am wearing o I'm wearing. ¿Ok? De manera completa o contractada, como usted prefiera. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Primero va a ser personal. Ya vamos a hablar de un familiar. ¿Ok? Ahorita nos aseguramos de que lo podamos utilizar de manera personal y luego pasamos a la de family, ¿ok? Recuerde, el color va antes de la prenda, ¿ok? Antes de la prenda. Antes de la prenda ponemos el color. Ok, let's see. Ah, excelente pregunta. El and se utiliza cuando se pone, cuando hay un elemento que empieza con vocal. ¿Ok? Por ejemplo. Quiero ver una prenda que empiece con vocal. Orange. No, una. Bueno, sí, en ese caso por el color, sí, pero pensaba en una prenda. Quiero ver.
Por ejemplo, si de casualidad alguna chica anda un solo arito, ¿verdad? Y no anda los dos, usted pudiera decir, I'm wearing an earring, ¿ok? An earring. ¿Por qué an? Ah, porque la E, mejor dicho, acá tenemos la letra E. Y cuando tenemos una letra, cuando tenemos una vocal, tenemos que ponerlo así, an, ¿ok? An. Es parte de la regla de gramática que tenemos. Si se fija la demás, los demás empiezan, por ejemplo, gray es consonante, ¿verdad? Entonces en ese caso no lo respetamos. Pero en ese caso, como es vocal, sí. Uh-huh. Ahora, si es color, en colores sí tenemos varios, así como nos mencionaba por ahí, orange, ¿ok? I am wearing... ¿Pulsera cómo se dice? An orange... no, sería, pulsera sería bracelet. Uh-huh. An orange shirt, por ejemplo. Okay? I am wearing an orange shirt. Como el color empieza con vocal, tengo que poner an. Ok. An. Uh-huh. An. Okay? Ahí es la diferencia entre I y an. Pero creo que la mayoría de objetos de vestir no empieza con vocal. Por eso no vemos ese problema. Uh-huh. ¿Y cómo se escribe? ¿Qué cosa? Pulsera. Ya lo habíamos visto, es bracelet. Bracelet. All right, let's see. Jose Alfredo, tell me, what are you wearing today? I am wearing black sandals. Black sandals. I am wearing, black. I am wearing right up a shirt. A white T-shirt, okay, excellent, okay, a white T-shirt. Right. Mm-hmm. Excellent, thank you. Let's see, Zaira, what are you wearing today, Zaira? I am wearing a T-shirt. I am wearing black pants. Excellent, okay, thank you. Let's see. Rosemary, what are you wearing today? I am wearing a green tank top. Uh-huh. I am wearing black glasses. Black glasses. Okay, perfect. Uh-huh. Let's see. Miguel Alexander, what are you wearing today? I am wearing blue sunglasses. Uh-huh. Glasses. I am wearing a black bracelet. A black bracelet. Uh-huh. Excellent. Veronica, what are you wearing today? I am wearing a pants pink. Pink. Entonces el color sería antes. I am wearing a pink pants. Pero como los pants son plural, no le ponemos a. I am wearing pink pants. I am wearing pink pants. Pink pants. ¿Y el segundo? Are you wearing? The second one, no. Okay, let's see, Nancy. What are you wearing today? I am wearing pink blouse. Uh-huh. I'm wearing a pink blouse. Uh-huh. I'm wearing orange sandals. Orange sandals. Ahí no le ponemos an, porque sandals está en plural. Entonces, el a o el an lo utilizamos solo cuando es singular. ¿No? Pero si el objeto... Si el objeto es plural, no ponemos a or an, solo cuando es singular, ¿ok? En ese caso no lo ponemos. Uh-huh. Nice. All right, así que ahí tenemos las opciones de affirmative sentences, ¿ok? Affirmative sentences. Luego, para las negative sentences está bastante fácil también, ya que tenemos la misma estructura, solo que le ponemos el not, ¿ok? Le ponemos el not. Entonces... Está igual de fácil, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar esto. Voy a utilizar las mismas oraciones, ¿ok? Nada más que las vamos a poner in negative, ¿ok? In negative. Let's see. Tengo el sujeto, tengo am, que sería para I, ¿verdad? Que sería para I. El action
va hasta después, ¿ok? Es decir, que me falta el not, ¿ok? Aquí en el centro, para poder hacer esta oración negativa. Entonces, I am not wearing a gray shirt, ¿ok? La misma estructura, nada más que le agrego la parte negativa, ¿ok? I am not wearing an earring. I am not wearing an orange shirt. I am not wearing black shoes, ¿ok? Y siempre puedo conjugar, o mejor dicho, contractar el I am, ¿ok? I'm. Uh-huh. I'm. Siempre, siempre lo puedo contractar ahí, ¿ok? I'm. Luego el not. Y finalmente tengo la acción con el complemento, ¿ok? Luego, para he, she, and it, pasa lo mismo, ¿ok? Solo tengo que agregarle el not, ¿ok? I am not wearing pink socks, ¿ok? I am not wearing a tank top, ¿ok? Y en este caso recuerde que tenemos tres maneras de decirlo. La primera sería completa. La segunda sería contractando el he con el is, que sería his. O she con el is, que sería she's, ¿ok? Y de igual manera it is, que sería it's. O puedo contractar el is con el not. ¿Cuál sería la forma contractada del is con el not? Isn't. Ajá, isn't. Excelente, ¿ok? Isn't. Esa sería la otra manera de contractarlo, ¿ok? Isn't. Ajá. He isn't, she isn't, it isn't, ¿ok? It isn't, all right? Así que tenemos el ejemplo. Y igual manera con you, we, and they. También solo le ponemos el not. ¿Ok? Igual manera puedo contractar el you are, we are, they are. O puedo contractar el are con el not. ¿El cual sería? Aren't. Excellent. ¿Ok? So we aren't wearing black sandals. You aren't wearing black sandals, okay? They aren't wearing black sandals, okay? Ahí tenemos las mismas oraciones, okay? Nada más que conjugadas mejor dicho, contractadas de diferente manera, okay? Todo va a depender de cómo usted las quiera decir. Okay, ahora fijémonos en un familiar, okay? O alguna persona ahí cerca. Y los vamos a escribir oraciones negativas, ¿ok? Utilizando wearing. Es decir, que vamos a poner ya sea he or she, ¿ok? Is not wearing. Y le ponemos ahí objetos o prendas que no están vistiendo, ¿ok? Que no están vistiendo. ¿Ok? Puede ser con he is not wearing o she is not wearing. O puede decir my sister is not wearing, my mother is not wearing. My son is not wearing, ok, ahí como usted prefiera. Dos oraciones, ok, very simple, two sentences. Recuerde que tenemos tres maneras de decirlo y de escribirlo, así que usted decide cómo lo hace. Tenemos tres maneras de escribirlo o de decirlo. Así que usted decide cómo. Y trate de incluir los colores, ¿ok? También para practicar los colores por ahí. Ok, let's see. I'm going to start with Roxana Melissa. Tell me your examples, please. He is not wearing a black t-shirt. Uh-huh. And my mother is not wearing a pink blouse. Excellent. Okay. Good job. Thank you so much. Let's see. Nancy, tell me. Well, ya participó, ¿verdad, Nancy? Le acabo de preguntar. Thank you. Vamos a hacer que casi todos participen. Quiero ver qué me hace falta por acá. René. Tell me, René. Sí. Yeah, tell me. Dígame de un familiar, lo que acabamos de hacer. He is wearing black shirt.
Okay, a black shirt. Uh-huh. A black shirt. Uh-huh. She is not wearing is green shirt. She is not wearing, una vez más. Green shirt. A green shirt. Okay, no nos olvidemos del A ahí para para hacer la oración completa. Ajá, para cuando es singular, ¿verdad? Cuando es singular. Ajá, she's not wearing a green shirt. Okay, excellent. Ajá. A green shirt. Nice. Thelma, tell me two sentences, please. She's not wearing a black dress. Mm-hmm. She's not wearing orange shorts. Orange shorts. Excellent. Raquel, tell me your examples, please. My sister isn't wearing a red dress. Mm-hmm. My mother isn't wearing a black belt. Excellent. Thank you. Nice. Let's see, Lenny. Tell me your examples, please. My sister is not wearing blue shorts. Mm-hmm. Mother isn't wearing earrings. Earrings. Ah, interesting. Okay. Excellent. Thank you. Vamos a ver, ¿qué me hace falta? Norma, tell me your examples, please. He isn't wearing a black watch. Uh-huh. My father isn't wearing a white cap. Excellent. Okay, thank you. And finally, Monica, tell me your examples, please. My sister is not wearing blue shoes. Uh-huh. She is not wearing an orange shirt. Excellent. Okay, an orange shirt. Nice. She isn't mm-hmm. wearing brown sandals. Brown sandals. Perfect. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Thank you so much. Okay. Now, okay, ya que hemos completado esa parte, podemos complementar la sección 4.11, la cual combina todos esos temas que acabamos de ver. Okay. Combina todos esos temas. Entonces acá, simplemente tenemos que complementar la oración. Muy importante, solo tenemos que escribir lo que hace falta, ¿ok? No tenemos que escribir toda la oración, ¿ok? Así que nos fijamos en la imagen y dependiendo de lo que vemos en imagen, vemos si la oración es afirmativa o negativa, dependiendo lo que tenemos en el complemento, ¿ok? Por ejemplo, la primera dice I y dice high heels too. Entonces, ¿qué creen? ¿Será afirmativa o negativa? Uh-huh. Affirmative. Uh-huh. Porque vemos que en la foto hay high heels, ¿verdad? Que ella está usando tacones. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be para I? Uh-huh. I am. Uh-huh. Luego de eso que poníamos, cuando es afirmativa. Wearing. Ok. I am wearing high heels. Ok. Así de simple. Ok. Así de simple. Pero dice, it's raining, but. Ok. Y dice raincoat. Vemos que tiene un abrigo ella puesto. No. All right. Entonces, esta oración tenemos que ponerla negativa, ¿ok? Negativa. Solo lo que hace falta, pero de manera negativa, ¿ok? Y así vamos con todas las oraciones, ¿ok? Ahí vemos qué es lo que hace falta de acuerdo a la estructura que tenemos, si es affirmative o negative. En las primeras dos tenemos I. En la 2 tenemos they, ok, en esta tenemos they, así que tenemos que acordarnos de cuál es el verbo para they. Luego en estas 2 tenemos he, así que de igual manera tenemos que ver si es affirmative o negative para complementarlo correctamente. Acá tenemos she, ok, y ahí complementamos las oraciones, ok, así que hay que fijarnos en los complementos, ok. Y lo comparamos ahí con la imagen para que todo veamos si es affirmative or negative. ¿Ok? Para que veamos eso. Y todos llevan wearing. Sí, todos llevan wearing. Como acuérdense que es el verbo de acción que estamos estudiando ahorita. Ajá. Ok. Todos tienen que llevar el wearing. Ajá. Todos tienen que llevar el wearing. Uh-huh. Aprovechando algo, Denis, quisiera, me gustaría que revisara en la plataforma cuando están las horas de los uh-huh. tiempos uh-huh. porque fíjese que yo creo que están mal puestos porque yo las contesté y todas me salieron mal, pero ya cuando empecé a ver no es que todas estén mal.
En ese tiene punto. Tiene que elegir las dos opciones. Ajá, eso le iba a decir, que ahí son dos opciones las que tiene que elegir. Por eso salen mal. Ok, gracias. Gracias. Así es. Entonces. Eso le iba a mencionar, okay. Que son dos opciones las que hay que seleccionar. Ajá. Ambas, gracias. Yes. All right. Entonces, ya para despedirme, déjenme pasar asistencia. Michelle. Miguel Ángel. Ahí está. Thank you. Misael. Rolando Rigoberto. Presente. Thank you. Romney. Rosemary. Aquí estoy. Thank you. Roxana Elizabeth. Roxana Lilian. Ruth Saraí. Okay, Zaira. Presente. Thank you. Sandra Marisol. Saraí. Perdón, Zaira. Zaira. Presente. Ajá. Okay. Saraí Abigail. Sí está, no. No, verdad. No. Silvia, Lenny. Presente. Thank you. Stephanie. Presente. Thank you. Verónica. Presente. Thank you. Walter. Presente. Thank you. And Wendy. No está. A Wendy. Mí ya me puse. Sí, ya la había seleccionado para acá, Mónica. Thank you. Okay. All right. Antes de despedirme, nada más de inglés corporativo, me dijeron que les mencionara a las siguientes personas. Que aún no tenemos sus documentos, ¿ok? Así que tienen hasta el día de mañana, ya como fecha límite para mandarlo, únicamente las personas que mencionen, ¿ok? Así que si por casualidad lo mandó, pero aparece su nombre, sería bueno que lo vuelva a mandar, ¿ok? Por si acaso, tal vez ahí se escapó algún detallito o algo, recuerde que tiene que ser el correo soporte@inglescorporativo.net, ¿ok? No se tiene que mandar a Elena, ¿ok? A Elena teníamos que mandarle el anterior, el del manual, ¿ok? Pero la documentación, la documentación es para soporte, ¿ok? La documentación para el próximo módulo es para soporte. Así que están pendientes Michelle Alejandra, Miguel Alexander, Misael Neftalí, Romney, Roxana Elizabeth, Roxana Lilian, Ruth Saraí y Silvia Hortensia, ¿ok? Son los que están pendientes con esa documentación. Los demás me parecen que no hay problema. Ya lo mandó. Yo no le he mandado todavía. Ah, va. Si no lo han mandado, si no lo han mandado, sería de solo llenamos el de línea. Nada más. Ah, va. Entonces, si no lo han mandado, traten de mandarlo mañana, porque hoy era el último día. Ajá. Pero yo ya lo mandé, pero no sé cuál sería el problema. Vuélvelo a mandar. No vaya a ser que tal vez hubo algún problemita por ahí. Cuando enviamos los documentos, siempre a veces envían o confirman de que han sido procesados correctamente, pero esta vez yo lo envié ayer y no ha habido respuesta aún. Sí, lo más seguro es que como son bastantes correos, ¿verdad? Probablemente solo van sacando los documentos, no les pueden confirmar uno por uno, pero a mí ese es el reporte que me pasaron, que son las personas que no lo tienen todavía. Y me dijeron que estaba bien. Ah, ok. Uh-huh. Sí, pero solo es de las personas que mencioné, supuestamente son las que faltaban, ¿verdad? Pero si hacen falta más, mándenlos por favor, más a dar el día de mañana, porque ese es el último día para guardarles el cupo. Ya si quiere inscribirse la siguiente semana no va a poder, lo va a tener que tomar hasta después, ¿ok? Así que por favor tratemos de mandar esa documentación y pues nos vemos el día de mañana, ¿ok? Have a good gracias. Night. Bye. Buenas noches a todos. Bye. Good night. Bye-bye. Thank you, teacher. Good night. Bye-bye. Good night.